vamos a hablar justamente de las mujeres. Nosotros hacemos ya este trabajo, esta actividad, ya hace 6, 7, 8 años atrás que estamos trabajando de forma conjunta. Y este proyecto lo que nos brinda ahora es la herramienta de cómo nosotros seguimos trabajando, potenciar más el tema de la comercialización fuera y dentro de lo que es la provincia del Chaco y también fuera de la Argentina. Yo soy artesana, vivo en Miraflores. Bueno, nosotras, la asociación nuestra es Asociación de Tanaki. Están incluidos varias mujeres y bueno, nosotros trabajamos con la hoja de palma. Ellas ahora, a través de también el aprendizaje en tecnología, decían, entendimos, estamos hace 8 años ya, porque vienen trabajando desde hace tiempo, este financiamiento es nuevo, sí, de la empresa Gulf, pero las fundaciones vienen desde hace tiempo apuntalando y demás, sí, pero decían, nosotros empezamos a entender hace 8 años que, por ejemplo, la tecnología es una herramienta para llegar, claro, a más ventas, digamos. Me acuerdo en su y momento. Y ahí trabajan en conjunto con sus hijos, que ayudan a las abuelas, a las tías. Para poder producir, para poder mejorar nuestra ganadería, para poder mejorar nuestra producción. Y agradecer a todas las personas que de día a día impulsan a mejorar las organizaciones, tanto criollas como indígenas. En nuestra comunidad, que fueron llegando muchos turistas del año, entonces nosotros queremos capacitarnos más, aprender más para recibir a la gente.